Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Vamos a estar utilizando Python. Vamos a empezar a hacer un poquito de procesamiento o preprocesamiento de textos. Vamos a empezar a explorar la biblioteca NLTK, que es para hacer análisis del lenguaje natural en Python. NLTK son las siglas de Natural Language Toolkit. Entonces vamos a empezar a jugar con eso. Vamos a ver algunas de las cosas sencillas que se pueden hacer inmediatamente. Vamos a trabajar sobre Colab. Y bueno, vamos a darle un rato. Entonces, vámonos a la compu y continuamos. Ok, pues vamos a empezar. Entonces vamos a... bueno, si no tienen NLTK, entonces lo podemos instalar con pip install NLTK y ahí va a sacar un montón de cosas. Pero acá ya directamente ya podemos tener empezar a trabajar con lo que tiene instalado Colab, ¿no? Entonces vamos a importar directamente NLTK y vamos a empezar a trabajar con algunos textos. Igual si lo instalamos no pasa nada, nos va a decir estoy buscando y ya está satisfecho. Hay que instala varias cosas, entonces ahí hay que esperar nomás un ratito. Entonces vamos a ver qué tanto podemos hacer. Entonces para empezar vamos a escribir una cadena de texto. Vamos a hacer lo que se llama un tokenizado de unas frases, ¿no? Entonces para eso podríamos tomar algo del periódico. Entonces en el periódico de hoy viene esta noticia que voy a poner como texto en Python, ¿no? Entonces entonces vamos a ponerle aquí texto igual a esto de aquí, ¿no? Aquí hay algo que no le va a gustar a esto. Vamos a ponerle comillas triples para que si me respete esta parte. Y quién es text es esto de acá, ¿no? Entonces por acá vienen saltos de línea, hay algunos saltos de línea dobles. Si se fijan acá tenemos uso de comillas interiores, tenemos esto es de una nota de prensa, entonces pues hay muchas paráfrasis, hipérbolas, y tenemos un montón de símbolos con tildes, con acentillos, ¿no?
entonces vamos a trabajar con eso. Entonces lo primero que vamos a hacer es tokenizar esto. Entonces si le damos tokenize, este es un módulo completo que tiene un montón de funciones. Entonces, por ejemplo, vamos a usar podemos usar send tokenize para las estas, ¿cómo se llaman? Frases, ¿no? O word tokenize para las palabras. Entonces, para que nos lo separe por frases o por palabras. Entonces, aquí le ponemos, por ejemplo, send tokenize, pues el texto, ¿no? Text. Y aquí dice que no encontraron. Ajá. Hay que bajar este recurso punct para poder usar el tokenizador, ¿no? Entonces vamos a bajar este. Y ahorita lo vamos a usar. Primero vamos a bajar el punct. Download nltk. Vamos a tratar ahora sí de utilizarlo y ya nos separa las frases. Tendríamos que ver que también lo está haciendo. Entonces está esta primera, luego en la secretaría. Ahora no han solicitado con ella. Agregó bla, bla, bla. Esta mañana. Sí son frases, algunas son frases muy largas, pero bueno, ahí están, ¿no? Ok. Y nos los pone ya, o sea, esto de aquí, si le ponemos, vamos a ponerle una S mayúscula, esto de aquí es una lista con frases, ¿no? Entonces, si nos interesara eso, podemos ir revisando cada frase con alguna otra herramienta o lo que sea. Podemos llamarle W al tokenizador de palabras, ¿no? mltk.tokenize.word tokenize. Y aquí el texto, ¿no? Entonces, ¿quién es W? Ahora vamos a tener una lista con palabras, ¿no? Ahí está. Son un montón de palabras. Tenemos también espacios vacíos. Tenemos símbolos de puntuación, etcétera, ¿no? Ahora, tenemos palabras que por sí solas no van a tener, no nos interesan a veces, ¿no? Entonces, en distintos lenguajes hay muchas palabras
que descontextualizadas no tienen ningún interés, ¿no? Entonces, sobre todo conectores o cosas que se usan para las paráfrasis o ese tipo de palabras, pues puede que no nos interesen en un análisis de frecuencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a el NLTK, la biblioteca tiene un corpus. Entonces, vamos a importar de ese corpus, unas stop words y vamos a ver cuáles tenemos, ¿no? Entonces, stop words stopwords.words, aquí nos va a decir, pues no sé de qué me hablas. Entonces necesitamos descargarlo también, ¿no? Entonces pues vamos a descargarlo. Ahora sí, ¿quién es stop words words? Dice, pues depende, ¿no? Esto nos va a depender del lenguaje, ¿no? Entonces, si le ponemos las del español, son un montón, muchas son verbos, ¿no? ¿No? Y muchas son del español que se usa en España, ¿no? No estoy seguro de si aquí tenemos variantes regionales. A ver, Spanish MX sería. No tenemos. No sé si podemos acceder aquí a, bueno, hay algunas que vienen ahí, ¿no? Son un montón del inglés. Ahí están, ¿no? Como isn't, weren't, won't, wouldn't, ¿no? Ain't, ¿no? Entonces esas no van a aparecer, sobre todo cuando usamos esas palabras, ¿no? Entonces podríamos tratar de filtrar nuestro texto. Entonces vamos a hacer una lista llamada F. Y en esta F vamos a meter palabras que no estén en nuestra lista de stop words, pero que estén en el texto que propusimos para trabajar, ¿no? A ver si podemos filtrarlo, ¿no? Y si no, podemos también hacer nuestro propio conjunto de palabras que nos interese, nuestro propio diccionario para poder trabajar estas cosas, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a trabajar con este. Les ponemos F. Esta F, vamos a meter palabras ahí. Vamos a llamarle words o palabras.
va a ser el Word Tokenize en el LTK. Tokenize.word tokenize de text, y vamos a ponerle for pinpal para cada una de las palabras, if p not in podríamos ponerle el nombre a las stop words. SW es igual a n más stop words, stop words punto words, Spanish. Ajá. Y si no están en esas, entonces f.append p. Y ahorita vemos quién quedó en la f. Y todavía nos mete las comitas y esas cosas, ¿no? Entonces ahí habría que pues pensar, o estas sí, bien, etcétera, ¿no? Habría que hacer nosotros nuestro propio diccionario, porque pues es otro tipo de texto, ¿no? A ver, acá tengo otro ejemplo con un texto gachupín, ¿no? Pues podemos hacerlo con este otro. Vamos a meter una celda de código acá. T2 va a ser igual a esta. Vosotras protagonistas seréis la luz, bla bla bla. Tac tac tac. Y entonces vamos a usar el tokenize del T2. Y vamos a ver qué queda en la F. Entonces aquí sí nos va quitando varias cosas. De hecho, si tomamos nada más pal y le pedimos qué tantas palabras hay en pal, son 85, y en la filtrada son 49, ¿no? Entonces hay efectivamente menos palabras. En el caso del texto que estábamos trabajando, si lo dejamos así, el texto original tiene 187 palabras y el filtrado 110, ¿no? O sea, no es tan buen filtro, porque pues hay variantes regionales que son muy importantes a la hora de trabajar con textos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, otra cosa que podemos hacer es lematizar, que se le llama, ¿no? Entonces, esto lo que vamos a tratar de hacer es una cosa muy rudimentaria de análisis morfológico, de estudiar estructuras internas de palabras y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a cargar de nltk.stem el Word Net Lemmatizer
y vamos a descargar WordNet. WordNet. Y ahí está. Entonces le voy a llamar LMT al WordNet Lemmatizer, a la función esta, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, lmt.lemmatiza la palabra bats. ¿No? Entonces, es de dónde proviene esa palabra, ¿no? Por ejemplo, lemmatiza fit. Proviene de pie, ¿no? No sé si a ver, algo un poquito más. Por ejemplo, ajá. Running. ¿No? Entonces ese no sabe bien qué es lo que estamos diciéndole. Entonces, si le decimos esto lo quiero como verbo, ¿no? Post significa part of speech, ¿no? Parte del o como qué parte del discurso estamos hablando. Entonces ya lo pone como run, ¿no? No sé si lo hace para verbos en español. Perdón, remando. No. Rema. No. No, de entrada, lo hace con puras palabras en inglés. De momento, ¿no? Entonces en ese WordNet que acabamos de bajar, o sea, hay distintos tipos de palabras que van a poderse utilizar, como verbos, adverbios, adjetivos, sustantivos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a importar de nltk.corpus, vamos a importar WordNet, y vamos a descargar nltk.download, una cosa que se llama Universal Taxet, que es de donde vamos a obtener los distintos tipos de palabra, ¿no? Universal Taxet, ahí están. Entonces déjenme voy a hacer una función. Get word POS, de palabra, ¿no? Entonces, esto va a ser un if else, if word punto stacks. Starts with entonces return WordNet
Leaf. Voy a copiar esto. Entonces, el segundo es el verbo. Verbo. Y aquí le vamos a poner verbo. El tercero va a ser N y va a ser de noun. Que sigue es adverbio. Y ya. En cualquier otro caso va a ser un noun. Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, el texto, pongámosle T3, igual. Luis's dogs aren't sitting calmly in the wet mats. Podemos ponerle texto tokenizado 3. Va a ser el nltk.worth.tokenize T3. Y luego ahí va a estar. Y vamos a ver que nos pongan las etiquetas. De nltk vamos a tomar postag del t3 y checa. No, perdón, no es con el t3 sino con el con el tokenizado, ¿no? Ajá. A ver. Tag set. Que no encuentra el recurso. Bueno, a ver si usamos el lematizador. Creo que el problema es el T3. No, ahí están.
T3. Shovel type. Claro, lo tendríamos que hacer por palabra, ¿no? Palabra. For palabra. Palabra. Acá. For palabra. T3. Y eso lo metemos en una. Que es realmente lo mismo. Lo que me interesaría es ponerle justo etiquetas de cuál es un pronombre, cuál es un demás, ¿no? Porque eso es lo que vamos a usar después para clasificar cosas. Pero bueno, sí, ¿no? Entonces, la próxima vez hagamos eso. La próxima vez vayamos etiquetando los tipos de palabra, vayamos haciendo ya un análisis más concreto de estas cosas. Pues empecemos con textos en inglés y luego vemos cómo hacer la localización de esto. Seguramente podemos cargar algún diccionario que sea útil. Y bueno, le dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.